Yo tengo una presentación con novedades y presentar Mayo Satá o Alcaldes por la Adaptación. Es una presentación un poco larga, yo voy a intentar no entrar mucho en detalle y pienso que algunas cosas se pueden dar luego en la discusión o se pueden quizás resolver con preguntas. Bueno, pues esta es la situación del Pacto de los Alcaldes actualmente. Somos unos 5.474 municipios, 146 coordinadores territoriales, 87 promotores del pacto, 24 socios y unos 3.445 PAES aprobados, ¿no? Lo que significa bastante, bastante más de la mitad, con una reducción de global del 30%, 29% aproximadamente, que supera con creces el objetivo inicial del 20%. Y esta sería la situación más o menos en España. 1.459, 29 coordinadores territoriales. Hoy tenemos varios aquí, Andalucía, Murcia, Lleida, Barcelona. 1.023 PAES entregados. Hay que decir que un 90% de los PAES en España están supervisados o coordinados por coordinadores territoriales, como son las provincias o la región de las regiones de Murcia y Andalucía. Yo siempre soy un defensor de los coordinadores territoriales porque creo que los coordinadores territoriales han supuesto de verdad uno de los objetivos, han contribuido al darle mucha más iniciativa al pacto y a garantizar la efectividad en el desarrollo de los PAES, y son uno de los objetivos por los cuales tenemos tanto éxito, ¿no? Por el trabajo que organizan los coordinadores territoriales. En España tenemos un gran número de coordinadores territoriales, somos 29. En Italia se repite una situación muy parecida, donde también hay un gran número de ciudades participando, 1.700 ciudades en este caso. Y esta es más o menos la media de cómo está el tema de las emisiones si se hace un análisis de los PAES. Dependiendo de la metodología que se use, hay un promedio de 7 toneladas per cápita si se utiliza la metodología del IPCC, o si se utiliza la metodología del Life Cycle Assessment, tenemos 12 toneladas más o menos. Es interesante ver que la mayor parte de las emisiones se concentran en lo que es el sector residencial, con un 34%, y el sector transporte, con un 27%. Y la mayoría de las medidas van enfocadas también a estos sectores. Yo creo que España tiene un gran potencial también en el sistema de vivienda. Bueno, hay que conseguir que España comience a tener energéticamente más eficientes y sostenibles, y en el sector transporte yo pienso que son también necesarias varias medidas. Y el Pacto de los Alcaldes se renueva, es una iniciativa que se renueva cada 3 años, es decir, las organizaciones que están a cargo del Pacto de los Alcaldes, que son varias, la información la encuentran ustedes todos en la página web. Recibimos un contrato de la Comisión Europea cada 3 años, y en este año, en el 2014, hemos recibido un nuevo contrato, y cada vez que recibimos un nuevo contrato intentamos establecer puntos fundamentales para ese periodo, que definan ese periodo. Y los puntos más importantes para el nuevo periodo son fundamentalmente la estrategia de formación. Queremos darle mucha más formación a los municipios, a los coordinadores territoriales. Primero, ayudándonos del know-how y de la experiencia que ya existe, es decir, intentando difundir la experiencia y el know-how de PAES que han tenido mucho éxito. De medidas ejemplares y del trabajo bien realizado de mucha gente, pero también queremos diseñar
un catálogo de workshops por parte de la oficina de los alcaldes que comentaré más tarde. Otro de los aspectos importantes que consideramos es la definición de estrategias nacionales. Es decir, queremos adaptar el pacto de los alcaldes o acercar más el pacto de los alcaldes a las diferentes situaciones nacionales, lo que está aconteciendo en los diferentes países, y para ello hemos redactado estrategias nacionales. Yo he redactado concretamente una estrategia nacional para España, intentando reflejar cuál es la situación de España en estos momentos, con éxitos, pero también con algunos problemas. La situación de las energías renovables, bueno, es muy, muy incierta en estos momentos, y en esa estrategia nacional tratamos de establecer prioridades. Y sobre todo, para mí una de las estrategias es seguir trabajando de la forma exitosa que lo hemos estado haciendo hasta ahora con los coordinadores territoriales y con los Covenant Clubs. Y el Covenant Club Cataluña es un muy buen ejemplo, ¿no? Y otro aspecto importante es, bueno, la puesta en marcha definitivamente del nuevo PAES, que lo hemos publicado ya. Hay algunos problemas. Pero no está en la web, ¿no? No, tenemos todavía algunos problemas. Problemas en la web, pero está ahí, y ahora luego hablaré un poquito más de ello. Está ahí, pero en el mes de junio va a estar ya ahí, y vamos a empezar a trabajar y a explicar cómo funciona el nuevo PAES, el nuevo sistema de monitoreamiento, que tiene algunos elementos nuevos y que intentaremos hacer workshops y seminarios en esta línea para aclarar cuáles son los elementos nuevos del PAES, cómo funciona, qué hay que tener en cuenta, cómo evitar dificultades, etcétera, etcétera. Bueno, fundamentalmente el nuevo PAES lo que intentamos es hacerlo más fácil. No intentamos hacerlo más difícil. Lo que pasa es que estamos teniendo muchos problemas técnicos. Bueno, la Diputación de Barcelona lo sabe, estamos teniendo muchos problemas técnicos informáticos, porque estamos trabajando con una empresa subcontratada que es la que está a cargo de poner esto en la red. Y bueno, pues la verdad es que no está funcionando, ¿no? Pero se trata, el PAES tiene que funcionar de forma mucho más automática. En el momento en el que ustedes cometen un error, si introducen algún elemento equivocado en el PAES, tienen que recibir una información automática de la página: esta información es correcta, o por favor revise. Y se trata de evitar cosas farragosas como ocurrían anteriormente, que algunos municipios se equivocaban a la hora de poner las informaciones del PAES en internet, o a la hora de entregar el PAES, y luego recibían un informe negativo de la JRC diciendo: bueno, esto no está bien, ustedes lo tienen que corregir. Queremos evitar esto de antemano, desarrollando informaciones automáticas en la página de internet, y que, bueno, y que al fin y al cabo el proceso final de reconocimiento del PAES por la JRC sea solamente una cuestión formal. Como he dicho, pensamos que se puede realizar, que el PAES puede estar definitivamente visible en la red para todos en este mes, y es lo que estamos intentando. Y en el momento en el que lo tengamos visible, empezaremos a comunicar con todos ustedes y fundamentalmente con los coordinadores territoriales, ¿no? Para ver cómo coordinamos la comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, Andalucía, con más de 500 ciudades participando, y Cataluña también con más de 500 ciudades, pues son, digamos, compañeros de viaje en este proceso indispensables, ¿no? Y, como he dicho, otro de los aspectos fundamentales es la formación. Queremos poner mucho hincapié en la formación, con workshops temáticos, con grupos de discusión,
en la página del Pacto de los Alcaldes, vamos a crear foros de participación y también de vinas. No siempre es posible viajar, yo procuro viajar mucho, pero también hay ciertos límites y pienso que en este caso los webinars nos ofrecen una posibilidad de realizar workshops online con bastante calidad. Tenemos herramientas que lo permiten dentro del Pacto de los Alcaldes, que nos permiten hacer workshops con una calidad, donde los participantes pueden hacer preguntas, donde se puede moderar una discusión. Y esta es una herramienta que pensamos utilizar de forma mucho más frecuente en estos próximos 3 años. Va a haber algunas reformas en lo que es la página del Pacto de los Alcaldes, con un catálogo de SEAPs, con un catálogo de inventarios de misión, con un rincón para la formación compartida, como he dicho antes, tratando de involucrar a gente que tiene una experiencia específica en determinados temas, que tiene un conocimiento interesante para el resto de los municipios. No. Y yo, por mi parte, en la estrategia nacional he intentado ya definir algunas actividades. Y una actividad muy importante que ya tenemos definida va a ser en el Congreso del CONAMA en noviembre, entre los días 24 y 27, donde vamos a tener una actividad bastante grande del Pacto de los Alcaldes, una jornada de unas 5 horas, donde discutiremos cosas importantes del Pacto de los Alcaldes y donde invitaremos a muchos coordinadores regionales a estar ahí. A mí me gustaría, por ejemplo, pues tener una presentación del Covenant Club ahí, en el Pacto de los Alcaldes, de ejemplo, para que se viese cuáles son las posibilidades del trabajo interadministrativo, cómo 4 provincias pueden colaborar y pueden intercambiar metodologías y pueden hablar de forma conjunta de cómo desarrollar de forma más efectiva el trabajo con los municipios. Y otro de los aspectos que ya he incluido en la estrategia nacional es el desarrollo de workshops orientados a las necesidades nacionales. Es decir, ustedes recibieron un cuestionario hace 2 meses por nuestra parte, donde les preguntamos qué tipo de necesidades tienen ustedes. Y acorde a los resultados de ese cuestionario, vamos a elaborar la estrategia de los workshops. Uno de los puntos más importantes, desde luego, va a ser el nuevo PAS. Comunicar el nuevo PAS correctamente a los municipios. Primero, trabajarlo con los coordinadores territoriales, para que los coordinadores territoriales puedan comunicarlo de una forma mucho más efectiva y con menos problemas a los municipios que tienen que rellenarlo en los próximos meses. También primamos más la información sobre financiación. La financiación de los PAES va a ser también uno de los temas claves en estos próximos 3 años. Y para eso, por ejemplo, hemos creado un grupo de trabajo permanente. Y este grupo de trabajo se va a reunir, por ejemplo, en la próxima EUSEF. Si ustedes van a recibir la presentación, que me imagino que sí, cuando ustedes pinchen aquí, en esta parte azul, ahí estarán conectados directamente con la página del Pacto de los Alcaldes, donde se encuentran las informaciones específicas sobre este seminario, que por supuesto se irán renovando en las próximas semanas. De momento lo que encuentran ustedes es una descripción del seminario y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Yo pienso que del tema de financiación se va a hablar luego, por lo cual no quiero decir mucho. Les he hecho simplemente una exposición de las diferentes líneas de financiación que está habiendo ahora. Interesante para mí es que el PAES no es requisito sine qua non para obtener financiación, pero vemos que ya en algunas líneas, por ejemplo, para obtener información en Smart Cities Projects, es necesario tener un PAES. Y a nosotros la Comisión Europea nos pregunta también, como oficina del Pacto de los Alcaldes, cuál es nuestra opinión
en torno al desarrollo de las líneas por el horizonte 2020, etcétera, etcétera. Es decir, se está teniendo en cuenta el proceso del pacto de los alcaldes a la hora de orientar la financiación y definirla. Otra cosa que me parece importante es decir que, bueno, que la provincia de Barcelona fue pionera con el ELENA, fue la primera provincia en solicitar un ELENA, y ahora parece que la provincia de Barcelona puede solicitar otro ELENA y se está hablando ya con el Banco Europeo sobre un ELENA 2, con lo cual también sería pionera en este sentido, también sería la primera en conseguir un ELENA 2. Nosotros no teníamos la certeza de que esto fuese posible, pero parece que el Banco Europeo no tiene ningún problema en conceder un ELENA 1 para una cierta serie de cosas y luego dar otro ELENA para desarrollar los temas. El pacto de los alcaldes también se expande geográficamente, está en los países del este de Europa, el Cáucaso y Asia Central. Yo estoy trabajando también en esta región con municipios ucranianos, georgianos principalmente. También estamos en el norte de África, en el Magreb y en el Mashrek. Y hay gente ya que está hablando de un pacto global, ¿no? O sea, pues Latinoamérica es una cosa que está ahí. Y bueno, a Pedro Ballesteros, que muchos de ustedes conocen, le gusta hablar del pacto global. Y vamos a ver cómo queda esto, si al final acabamos teniendo oficinas en diferentes continentes y una coordinación mundial del pacto de los alcaldes, o cómo va funcionando. Y bueno, esto me he olvidado de traducirlo, pero una de las nuevas cosas que han surgido es la nueva iniciativa del Mayo Setup o Alcaldes por la Adaptación, que voy a explicar ahora. Bueno, pues el cambio climático, como ustedes saben, ya está ahí. No hay que, es obvio, evidente. Los fenómenos meteorológicos se repiten, la temperatura aumenta y el nivel del mar también. Y hay una necesidad de actuar. Hay necesidad de actuar y de empezar a implementar medidas que muchos municipios ya están haciendo. Es decir, todo el tema de medidas contra la inundación, sequías, golpes de calor, planes hidrográficos. Esas son cosas que ustedes, que muchos de los municipios ya están haciendo desde hace varios años. La Comisión Europea también vio la necesidad de desarrollar una estrategia en este sentido, y en abril del año pasado desarrolló la Estrategia Europea por la Adaptación. Se trata de fortalecer la EU en este sentido y, primero, de promocionar medidas en los diferentes estados de la EU, luego hacer un análisis y ver qué tipo de medidas son las más adecuadas y luego en qué sectores hay que aplicarlas, ¿no? Y en este sentido, pues ya comenzamos a ver un paralelismo entre el pacto de los alcaldes y Alcaldes por la Adaptación. Porque... No estoy mirando tiempo. Sí. Yo voy deprisa. ya lo sé. Pero me queda un par de cosas que comentar. Sí, no. Ya vemos un paralelismo porque en el Pacto de los Alcaldes también teníamos unos objetivos europeos que luego se llevaron a los municipios, y aquí tenemos pues una estrategia europea que la llevamos a los municipios. Y en este sentido, pues la DG Clima y concretamente la Comisión Europea Connie Hedegaard, pues ha tenido un interés personal en involucrar a los municipios en esta estrategia, en esta iniciativa desde el comienzo. Esta estrategia ha comenzado el 18 de marzo de este año, con lo cual estamos muy, muy al principio. Y, como digo, tiene un paralelismo muy, muy evidente con el pacto de los alcaldes, y intentamos no repetir o no duplicar cosas y hacerlo lo más efectivo para los municipios. Y ahora voy a explicar un poco quizás cómo. Fundamentalmente se trata de que los municipios desarrollen
una estrategia para la mitigación, para la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2, y que junto desarrollen también una estrategia de adaptación. Pensamos que se puede incluir todo en el mismo PAES, porque el PAES lo permite. De todas formas, no es necesario. Si ustedes ya han desarrollado documentos sobre la adaptación, como he dicho antes, planes hidrográficos, de sequía, prevención de catástrofes naturales, todo esto lo vamos a aceptar. Lo vamos a aceptar como planes de adaptación. Es decir, ustedes pueden enviar o bien lo que ya han hecho o pueden incluir las medidas en el PAES, conjunto a las otras medidas que ya han desarrollado. Para mí la ventaja de desarrollarlo, de hacerlo en el PAES, es ventajosa en el sentido de que ustedes trabajan solamente con un documento y no con varios, y se evitan luego la revisión y el monitoreamiento de diversos documentos porque lo hacen solamente una vez. Bueno, esto lo acabo de explicar ahora mismo. Se trata también de un compromiso político, como el pacto de los alcaldes. Hay que tomar la decisión política de querer hacerlo, pero no es, la diferencia es que no es cuantificable. Aquí no estamos hablando de 20-20-20, porque la adaptación al cambio climático es difícilmente cuantificable. Aquí lo que estamos hablando es de compromiso político de adaptar medidas y de implementarlas. Y estas medidas son muy variopintas, dependiendo del clima y de la geografía y de la situación de cada municipio. Este es quizás uno de los folios más interesantes de la presentación. Estoy casi acabado. Y primero, se trata de asumir el compromiso y la gestión, lo que es el compromiso político. Ustedes luego tienen que hacer un riesgo de... tienen que hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad. A través de este análisis ustedes reconocen qué es lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer. ¿Tengo que proteger la costa o tengo un problema de erosión o tengo un problema de inundaciones o tengo un problema de sequía o de golpes de calor? Desarrollan las medidas y las implementan. Y claro, luego tienen que hacer un monitoreamiento, igual que lo hacen en el Pacto de los Alcaldes. Somos un poco más generosos con el Pacto de los Alcaldes y damos 2 años para la redacción del documento. Oficialmente en el Pacto de los Alcaldes era 1 año, lo que pasa es que la mayoría no lo conseguían en 1 año, yo no sé. Hay algunos que sí, ¿eh? Sí, algunos. Y aquí ya damos 2, porque hemos dicho, bueno, o sea, damos 2 años y hay que hacer también un monitoreamiento, igual que se hace en el Pacto de los Alcaldes, también cada 2 años. Como he dicho antes, ustedes piensen si quieren aportar documentos ya existentes o quieren redactar un documento específico o lo quieren integrar todo en el PAES. Como he dicho antes, para mí integrarlo todo en el PAES tiene ventajas, porque es más eficiente. Pero eso es una cuestión político-administrativa que hay que ver. ¿Cómo está el tema de la financiación de esto? Pues nos aprovechamos de la financiación existente a nivel europeo. Para este periodo entrante, la financiación dedicada al cambio climático va a ser al menos de un 20%, muy probablemente va a llegar al 30%, y lo más interesante para ustedes es que el programa LIFE, que va a salir en octubre, contempla subvención específica para municipios realizando planes de adaptación al cambio climático y municipios que estén participando en esta iniciativa. Si ustedes tienen interés, estén atentos, porque en octubre va a salir. Y si ustedes van a ser de los primeros, pues van a tener más opciones a obtener estas líneas de financiación. ¿En octubre o en octubre se presentan y en junio sale? ¿No? En octubre se presenta. En octubre se presenta. Sí. Antes sale la convocatoria en junio para prepararlo, para presentarlo. No lo tengo muy claro cómo va a salir el tema de la convocatoria, pero en octubre se presenta. No, porque lo importante es saber cuándo. Sí, os avisaremos. Vale. Y bueno, pues se trata de... Esto es muy fácil. Se trata de asumir el compromiso político. Los documentos están ahí. Ya existe un documento incluso en catalán. Tenemos los documentos en castellano. Hay que mandarlo a esta dirección de email. Los
mensajes en castellano los recibo yo automáticamente. En este sentido tenemos una estructura que funciona muy mano a mano con la estructura que hemos tenido en el Pacto de los Alcaldes. No queremos duplicar, no queremos complicar la cosa. Si ustedes, escriben un mensaje en castellano o si mis compañeros ven que hay un mensaje de un municipio español, me lo van a enviar automáticamente a mí. Y yo soy la persona, yo voy a partir de ahora a tener una doble función. Voy a ser la persona que seguir trabajando en el Pacto de los Alcaldes, pero también voy a ser el responsable para España, para el Mayors Adapt. Tenemos una conferencia en octubre en Bruselas. Es la conferencia de inauguración de la iniciativa y podemos pagar gastos de viaje. Tenemos gastos de viaje para 50 municipios. Pero para estar presentes hay que firmar. Tampoco es que... claro, es normal. La Comisión Europea quiere, le gustaría tener firmantes, municipios firmantes en la conferencia. Y para ello, pues la Comisión Europea paga los gastos de viaje. Si alguno de ustedes tiene interés en asistir a la conferencia, en estar allí, lo podemos hablar luego y nosotros nos... pues podemos ver cómo gestionamos, arreglamos el tema. Y, por supuesto, a nosotros nos gustaría tener la mayor cantidad de municipios catalanes presentes y, por supuesto, la ciudad de Barcelona. Pues eso es todo. Muchas gracias.